Sebastián es un individuo que pertenece al reino animal. Necesita sustancias orgánicas para alimentarse. Algunos son omnívoros, o sea que comen de todo un poco, pero nada supera una deliciosa hamburguesa. Está en la superclase de los tetráfagos. Posee dos brazos y dos piernas que utiliza para practicar sus deportes preferidos. Aunque es evidente que Sebastián necesita practicar más con sus manos. Pertenece a la clase de los mamíferos. Es un organismo con sangre caliente, se alimenta de leche y tiene pelo cuidado con mucho esmero. Se ubica en el orden de los primates, organismos de locomoción prensil arbórea, o sea, que es capaz de subirse a los árboles, en especial si es de mangos. Es de la familia de los homínidos, grandes simios de locomoción erguida y bípeda. Y aunque Sebastián es un homínido, aún le da muchísima dificultad ponerse de pie cada mañana. Finalmente, llegamos a la especie Homo sapiens, o sea, un humano que piensa y actúa. Sebastián lo hace para escribir cuentos, su actividad preferida. Una cosa que él piensa es que las moscas son malas y por eso no les tiene compasión. Yo pienso que las moscas son malas porque, pues, me parecen muy fastidiosas. Por ejemplo, uno está por ahí acostado o sentado y empiezan las mosquitas a zumbar y no, eso es pues muy desesperante. Uno tiene que coger la manito y ¡pla! Las moscas están en todas partes y han estado con los hombres desde la prehistoria, tal vez antes que nosotros, pero siempre las hemos considerado una plaga y tratamos de acabar con ellas. Cada día nos inventamos un método diferente para eliminarlas o espantarlas. Su zumbido no deja dormir, su presencia nos desconcentra, molestan, se meten en la comida, pero nunca nos hemos detenido a pensar, ¿será que una mosca es importante para algo? Yo creo que las moscas no son importantes. Yo no sé, eso pues a mí me parece que como que no sirve para nada. En el caso hipotético que lográramos acabar con las moscas, eso traería consecuencias catastróficas para la humanidad. ¿Por qué? Porque no habrían organismos encargados de descomponer o de reciclar todo lo que se va descomponiendo en el ecosistema. Para averiguarlo, Sebastián se dirige al Tecnológico de Antioquia, institución que ofrece varios programas de investigación. Allí se encuentra con Luz Miriam Gómez. Yo hago parte del grupo de investigación en Ciencias Forenses y Salud, y aquí trabajamos con insectos. Los que tenemos aquí básicamente son insectos que se llaman comúnmente como cucarrones y científicamente los llamamos coleópteros, pero estos hacen parte de la entomología general. ¿La qué? Entomología. ¿Qué es la entomología? No sé qué es la entomología. La entomología es el estudio de los insectos. Entonces aquí nos encargamos de estudiarles el ciclo de vida, de estudiar su forma, sus hábitos, básicamente todo lo que se relacione con los insectos, incluso la genética. Pero cuando nosotros ya trabajamos la entomología forense, que es el área de nosotros, las protagonistas son las moscas. La entomología forense es la ciencia que se encarga de estudiar los insectos, pero en un contexto o desde un punto de vista legal. Estas moscas nosotros las tenemos acá en este otro archivador, porque aquí las tenemos organizadas de acuerdo a las familias. ¿Tú sabes qué es taxonomía, por ejemplo? Es como la clasificación, ¿no? Exactamente. Entonces, básicamente es como hacer una clasificación de todas estas moscas. Entonces, mira que estas son como brillantes, sí. ¿Cierto? Mira que al ladito tiene como un tubito, ¿sí lo ves? Ajá. Bueno, en ese tubito nosotros lo que hacemos es coger esas moscas, las traemos, pues a partir de un caso forense las traemos y les extraemos los genitales. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros determinar si es una especie o es otra, pues a diferenciar las especies. Los genitales ayudan a diferenciar las especies. Exactamente, porque tienen formas diferentes de acuerdo a la especie.
Yo no sabía que existían tantos tipos de moscas. Yo antes creía que solo existía la mosquita negra que uno ve siempre. Esos son los nombres de las familias que tienen mayor importancia forense. Del grupo de insectos, principalmente de moscas, no todas son de importancia forense. Para nosotros, las que nos van a servir en esta investigación básicamente son aquellas que ponen sus huevos en el cadáver y aquellas que se alimentan activamente de este cuerpo en descomposición. En Colombia, por ejemplo, no sabemos al momento qué número exacto de especies de moscas hay. Y nuestro trabajo, por ejemplo, hace parte de eso, de saber cuántas especies de moscas tenemos en Colombia. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 4 puntos. ¿Esto por qué? Porque son unos sitios donde estamos haciendo unas colectas de estas moscas para saber qué hay en esos sitios. Esos sitios se eligieron porque, primero, están ubicados en los 4 puntos cardinales de nuestra región. Y fuera de eso, porque son sitios donde se han reportado hallazgo de cadáveres. Y como nuestro énfasis es forense, entonces queremos saber qué moscas hay en esos sitios donde hay registro de cadáveres. Entonces esa información nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a saber si un cadáver fue trasladado o también eventos sobre cómo pudo haber sido el deceso, ¿cierto? Esta investigación se hizo con el fin de suplir una necesidad de una falta de conocimiento en esta área específica. La idea de nuestra investigación era conocer los insectos de importancia forense en el área de estudio, estudiar su biología básica, su ecología, para posteriormente utilizarlos en una parte aplicada, principalmente en el área de la judicial o en un marco legal. Yo creo que el tema de investigación sí me va a gustar, porque pues me va a parecer muy interesante la relación que hay entre, por ejemplo, un animal así tan insignificante como la mosca y un muerto. Te invito a que te coloques los guantes y te coloques esta bata para que trabajemos aquí en el laboratorio y veamos todo lo que se hace aquí. Lo que tenemos aquí básicamente son unas larvas. Estas larvas están criadas. Son larvas de todas las, pues, de diferentes tipos de moscas. Sí, son de diferentes tipos de moscas en este momento, de acuerdo a lo que vamos colectando en campo. Entonces, por ejemplo, te muestro acá que en esta zona puedes ver que hay una larvita, si la ves, ¿cierto? Ese es un estado de desarrollo del insecto donde ella se alimenta en demasía, para luego pasar a un estado de pupa. Entonces mira que están allí. Ahí usted ve que ella no hace nada, simplemente está ahí. Pero entonces, como que bota ese caparazoncito cuando sale, ¿ok? Exactamente. Bueno, en la parte de abajo tenemos una cría de adultos. La idea es que ellos allí completen su ciclo de vida o puedan colocar, mejor dicho, huevos para luego pasarlos a estos recipientes que tenemos acá arriba. Y la idea es que ellas copulen para que puedan completar o seguir su ciclo de vida. Bueno, Sebastián, ahorita te voy a mostrar entonces esta otra nevera, que es una nevera a menos 20 grados centígrados. Aquí nosotros almacenamos las muestras que colectamos en campo. Por ejemplo, acá tenemos una de las muestras. Pues, ¿para qué congelan las muestras? Las congelamos para que se conserven, porque si las tenemos a temperatura ambiente se pueden, pues, dañar mucho más fácil. Entonces aquí las tenemos en alcohol. Tenemos separadas cada una de las moscas y aquí se tienen los datos de dónde fue colectada la muestra. Entonces aquí están todas estas muestras, nosotros las tenemos clasificadas, unas de aquí las tenemos procesadas, es decir, las tenemos ya separadas por especies, pero hay otro tanto que todavía no hemos procesado. Entonces a medida que vamos avanzando en el proceso de la investigación, vamos evacuando este material. Bueno, Sebastián, aquí es donde trabajamos nosotros la parte de taxonomía. Básicamente lo que hacemos es observar las moscas que traemos de campo o las que tenemos criadas ya como adultas. Entonces, si quieres, te sientas. Yo prendo acá la luz. Exactamente. Y vamos a empezar a enfocar el insecto. Sí, yo creo que ya. Listo. Entonces, de ahí ya lo que tienes que hacer es comparar con este dibujo o esta fotografía de genitalia a ver si es esta misma. Entonces miras
y vas a ver qué estructuras tiene. Nosotros nos fijamos más que todo en las setas, la presencia de algunos pelos, y de acuerdo a eso nos va llevando a determinar la especie que puede ser el ejemplar que estaba montado. Este trabajo es uno de los más importantes, o sea, mejor dicho, yo creo que es el más importante y el más arduo, ¿cierto? Y tiene que ser una persona que se vaya entrenando en conocer cada especie, porque es muy difícil, o sea, tienen muchas estructuras que son difíciles de reconocer. ¿Será que Sebastián ha aprendido algo? Aprendí a diferenciar, pues, las moscas, que yo antes pensaba que todas eran, pues, o que no había tanta variedad. Aprendí a manejar algunos instrumentos de laboratorio, por ejemplo, el estereoscopio. Bueno, entonces vamos a ir a Copacabana. Allá vamos a ver el caso. ¿De qué se trata el caso? Ah, es un caso de un animal muerto que encontraron. En nuestra investigación, el primer paso es en campo hacer la colecta de los insectos, principalmente moscas. En campo vamos y las colectamos utilizando métodos artificiales para atraerlas, como si ellas realmente estuvieran colonizando un cadáver o un cuerpo. Bueno, Sebastián, aquí ya estamos llegando a uno de los sitios que te había contado. Aquí tenemos instalada una trampa, entonces lo que vamos a hacer aquí es recoger las moscas que ya llegaron a la trampa. Aquí está el cebo, que son cabezas de pescado y vísceras en descomposición. Nosotros las dejamos ya, pues, como que se descompongan para que las moscas lleguen más fácilmente. La idea es que, si puedes ver, las moscas que entran acá, mira que siempre tienden a subir hacia arriba. Ellas no son capaces de volar en otro sentido, entonces por eso quedan allí atrapadas. Entonces, lo que hacemos es, en los tarritos que traemos, que están llenos de alcohol, vamos a meter uno y las moscas van cayendo, pues, allí fácilmente. Ey, ¿por qué alcohol y no se puede cualquier otro líquido? La idea es que con el alcohol se van a conservar más fácilmente y además nos va a ayudar a que caigan más fácil de la trampa. Entonces, la idea es que tú lo hagas. Entonces, yo mientras tanto te bajo un poquito allí la cabuya para que te quede un poquito más fácil. La cuestión es para luego, cuando ya estén todas allí, sigue lo más importante, que ¿qué es? Es marcar el tarrito con un rótulo, ¿cierto? De nada nos sirve a nosotros colectar unas moscas si no marcamos el sitio de donde las colectamos, porque después no vamos a saber de dónde son. Yo creo que nos va a tocar trasladarnos ya a otro sitio para que veas cómo es el muestreo en ese lugar. ¿Listo? Vamos. Luz Miriam invita a Sebastián a estudiar el caso de un animal muerto en Copacabana, municipio cercano a Medellín. Cuando hay un cuerpo o un cadáver en descomposición, se liberan sustancias que hacen o que atraen activamente a las moscas. Colocan sus huevos para que los nuevos organismos se desarrollen en este cuerpo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Ana, ¿cómo estás? Bien, ¿ustedes? Te presento a Ana. Mucho gusto. Ella es una niña del grupo de investigación que nos acompaña el día de hoy. Ella está tomando como unos datos previos acerca de la temperatura del cuerpo, temperatura del ambiente, algunos datos. Bueno, entonces te explico más o menos lo que tenemos acá. Esto es un caso forense. Vamos a ver qué etapa de las moscas podemos encontrar. Si podemos encontrar pupas o larvas o huevos
en este caso, eso nos ayuda a nosotros a determinar el IPM. Entonces así serían unas moscas detective, por así llamarlo. El IPM o intervalo postmortem es el tiempo estimado de muerte, en este caso el tiempo que lleva una persona muerta. Lo que tenemos que mirar acá es qué tenemos, o sea, qué material nos sirve para llevar al laboratorio. Entonces, básicamente lo que hacemos es mirar de pronto en las vísceras, ¿cierto? En los alrededor de los ojos o en los orificios, porque allí es donde llegan las moscas a, pues, como a poner los huevos. Tuve una experiencia muy bacana con lo del caso, que era pues un caso de un animal muerto, entonces pude participar de lo que es la entomología forense. Pude coger algunas larvitas, también con la jama, pude coger, eran mosquitas pues que se estaban posando sobre el cuerpo. Lo que me pareció más difícil de todo ese trabajo, pues no tanto lo difícil sino lo incómodo, trabajar con esos olores pues de descomposición, no sé, pues me parecía muy molesto. Una de las partes más difíciles en este proceso de investigación es la identificación o determinación taxonómica de las moscas, principalmente porque nuestra fauna y aquí en nuestro país estamos enfrentados a un país megadiverso, es decir, que hay muchas especies de organismos vivos. Como ves acá, la venación es igualita acá, en esta mosca que tenemos aquí en este diagrama, a la que tenemos acá en pantalla, que sería esta misma. Entonces así determinamos qué especie es, ¿cierto? Declaramos que es California. Exactamente. Lo que tenemos que corroborar ahora es, con estas muestras que trajimos de las trampas, mirar más o menos qué moscas tenemos en qué localidad, para saber realmente esa mosca, si es de Copacabana, de donde la tomamos, o si es de otro sector de donde estamos haciendo los muestreos. Entonces, por favor, me ayudas ahí a separar. Yo, mientras tanto, voy a tomar esta mosquita y le voy a poner los datos de colecta. ¿Y hay alguna forma especial de rotular? Sí, mira, por eso es esta escalerita, ¿cierto? Entonces, primero ponemos los datos de colecta, luego ponemos el nombre de la especie y quién determinó la especie, y luego colocamos acá el código que le tenemos nosotros a las moscas que estamos almacenando nosotros. Como ya terminaste ahí, Sebastián, entonces vamos a analizar estas muestras que vienen de las trampas que colocamos y que recogimos. Vamos a mirar esta, que es similar a la que encontramos en el caso. Esta mosquita es de Caldas y resulta que, como es la misma, y en las otras partes no encontramos esta misma mosca, esta misma especie de mosca, entonces, ¿qué crees que simboliza eso? ¿Qué significa? De pronto que claro en el cuerpo. Exactamente. Entonces, esta trabajo que hicimos nos ayudó a poder tener eso como resultado. Luego de aquí, entonces, ya vamos a hacer un trabajo de la parte molecular, y para eso entonces nos tenemos que desplazar al sitio donde están los equipos. Cuando no es suficiente esas características morfológicas o estos caracteres, utilizamos herramientas moleculares, es decir, secuencias de DNA, con el fin de hacer una identificación más precisa y más exacta de estos insectos. Lo que vamos aquí a hacer fundamentalmente es obtener ADN de las larvas para luego analizarlo y saber también la identidad. Esta larvita. ¿Sabes qué? Me pareció muy bueno interactuar con los investigadores, porque pude ver ellos, el trabajo de ellos, pude ver pues cómo es de arduo y cómo es de largo
una investigación, pude observar que los llevan pues 3 años. Después de todo ese trabajo y el conocimiento que adquirí sobre las moscas, ahora pienso que no solo ellas, sino los insectos pueden ayudar pues a dar mucha información y a pesar de parecer tan insignificantes, pueden ser muy útiles para cualquier cosa. Yo pienso que esta experiencia cumplió con mis expectativas, porque a pesar de que no tenía muchos conocimientos sobre esto, el grupo de trabajo con el que me encontré, pues me pareció unas personas muy agradables, que siempre quisieron explicarme bien, que pues todo el tiempo trataron de que yo no pasara sobre el tema, sino que lo entendiera pues a fondo. Pues de todo eso saqué muchos conocimientos, pues aprendí muchas cosas que no sabía. A pesar de que antes me gustaba la investigación, ahora siento que me gusta más, porque pues veo que tiene muchos campos, se pueden estudiar muchas cosas, y eso como que refuerza mis ganas de seguir investigando. Observar la naturaleza en una época tan abundante en tecnologías es la prueba de que ciencia y naturaleza sí pueden conciliar, poniendo a los animales al servicio del hombre más allá de la domesticación. El 80% de la fauna mundial son insectos y tenemos la idea de que algunos, como las moscas, solo sirven para fastidiar. Pero ya vimos que no son del todo malas y tenemos que aprender a convivir con ellas en vez de ponernos en la tarea casi imposible de eliminarlas. Ahora, recapitulemos para entender un poco mejor. En el Tecnológico de Antioquia existe un grupo de investigación especializado en entomología forense, encargado de identificar las llamadas moscas detectives. Para recolectarlas, ubican unas trampas en puntos estratégicos. Luego las catalogan, las identifican por su forma o por trabajo molecular para determinar de una manera más precisa el tipo de mosca, obteniendo su ADN. Así se crea una base de datos con la localización de las diferentes especies de moscas necrófagas, aquellas que se sienten atraídas por la materia orgánica en descomposición. Cuando se alimentan de un cadáver y depositan allí sus huevos, los entomólogos las recolectan de la escena y luego de criarlas y analizarlas obtienen información, como la posible causa de muerte, el intervalo post-mortem y el lugar del deceso. Este trabajo es de gran ayuda para las autoridades en la resolución de un caso de muerte.